Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de la maestra Yasmín Aurora Lejma Mendoza, directora normativa de prestaciones económicas, sociales y culturales, en representación de nuestro director, el doctor Pedro Mario Centeno Santaella. Muchísimas gracias por estar presente. Pero quiero hacer un especial reconocimiento al licenciado Luis Antonio García Calderón, porque ha sido una persona que nos ha apoyado en todo momento y que siempre ve como sí no quitarle a los trabajadores lo que les toca por derecho. Muchísimas gracias a él, siempre eternamente agradecida también con él. Y por supuesto, a los más importantes el día de hoy, a todos los trabajadores del ISSSTE, que hacen posible todos los días que esta noble institución salga adelante. Gracias, gracias, gracias siempre por su trabajo, por su empeño, por su esmero, por su dedicación para hacer su trabajo de la mejor manera. Quiero agradecer también, por supuesto, a los que se encuentran aquí presenciales, a los que cumplen años de servicio. Muchísimas gracias por hacerse el espacio de estar aquí, por acompañarnos, y gracias por su trabajo en esta noble institución. Y, por supuesto, también a aquellos que nos siguen a distancia. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este evento que lo hacemos con todo el cariño. Estamos viviendo momentos históricos en nuestro país. Momentos históricos que nos van a permitir, con el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, hacer de México una transformación. Ya ha volteado a ver a nuestro gran instituto, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se pretende hacer una modernización, se pretende hacer un fortalecimiento y una transformación de esta gran institución. Los trabajadores del ISSSTE anhelamos esa transformación. Todos los que estamos aquí anhelamos esta transformación. ¿Y por qué la anhelamos? Porque anhelamos, por supuesto, personal suficiente para poder trabajar en las áreas de trabajo, en todas. Anhelamos infraestructura suficiente. Anhelamos medicamentos e insumos suficientes y de calidad. Anhelamos equipos e instalaciones eléctricas e hidráulicas en condiciones óptimas. Anhelamos elevadores, aires acondicionados, autoclaves, lavadoras, secadoras y, por supuesto, también calderas en buenas condiciones que no pongan en riesgo la vida de los que laboramos en esta noble institución. El mantenimiento preventivo y correctivo de lo que sí tenemos y que cuesta mucho menos si le damos el mantenimiento en tiempo y forma. Por supuesto que también anhelamos áreas dignas de trabajo. Hay lugares en donde verdaderamente es una pena entrar y ver sillones en pésima calidad, en pésimas condiciones, escritorios, etcétera. Eso anhelamos. Esa transformación anhelamos para otorgar el servicio de calidad que todos nuestros derechohabientes merecen y nosotros también como derechohabientes del ISSSTE, todos los trabajadores al servicio del Estado, se los vamos a agradecer y sus familias. Ojalá se pueda escuchar la voz de los trabajadores y la voz de la representación sindical. Hay un hospital que fue cerrado, que fue el Hospital Gonzalo Castañeda, que daba servicio a más de 800,000 derechohabientes y que además tenía 104 camas sensibles, que hoy está ahí en el área norte y que no tenemos hospital general en esa área, en esa zona de nuestra Ciudad de México. Nos es indispensable la construcción de ese hospital. Obviamente siempre ha sido insuficiente el presupuesto que tenemos. Este año 394,848 millones de pesos, de los cuales el 70% del presupuesto se nos va prácticamente en el pago de 1,271,949 pensiones. Y justo es pagarlo, porque son personas que han dejado su vida en esta institución, pero definitivamente que el 70% de nuestro presupuesto, prácticamente nos queda un 30% para hacer posible los 21 seguros, servicios y prestaciones que presta el instituto. Este es el cascarón. Esto estamos hablando de lo que es infraestructura, de lo que es cómo está nuestro instituto, pero ¿cómo están los trabajadores del ISSSTE? Los trabajadores del ISSSTE no tienen programa de profesionalización, entonces no se nos paga
de acuerdo a nuestros niveles académicos. Los trabajadores del ISSSTE tenemos puestos únicos en muchos de nuestro tabulador que impiden que un trabajador pueda tener un movimiento escalafonario y sus ingresos puedan ser mejores. Da lo mismo tener un año en el ISSSTE que tener 50 años en el ISSSTE. La homologación del tabulador con la Secretaría de Salud. Tenemos varios puestos que en nuestra institución no están reconocidos y que sí están reconocidos en la Secretaría de Hacienda y que sí están reconocidos en la Secretaría de Salud y que nosotros pues estamos atrás también. Tenemos parte de esta transformación, tiene que ser reivindicar también las necesidades de los trabajadores del ISSSTE. Tenemos prácticamente 8,000 trabajadores en nuestra institución que trabajan por guardias y suplencias. Desgraciadamente no tienen ninguna seguridad social, aun cuando nosotros el ISSSTE es baluarte de seguridad social. Ellos no tienen derecho a enfermarse, no tienen derecho a vacaciones y desgraciadamente también a veces se les paga retrasado 2, 3, 4 quincenas. Esto es inhumano. Ellos trabajan por un salario. Les solicitamos amablemente que en cuanto se cumpla el compromiso que hiciera nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de regularizar a todos estos trabajadores que no cuentan con seguridad social, se tome en cuenta a estos trabajadores de guardias y suplencias que han venido trabajando con nosotros codo con codo, incluyendo durante la pandemia y que hoy han estado resellando por más de 10, 15 años su registro en bolsa de trabajo y que hoy no tienen una seguridad social. Solicitamos amablemente que cuando esto pase, muy respetuosamente, se respete nuestros lineamientos, nuestras condiciones generales de trabajo, nuestra bolsa de trabajo, nuestros reglamentos, porque no se vale que gente que llega. Todos necesitamos un trabajo, pero estas personas son los hijos de los trabajadores en gran medida y son personas que llevan años trabajando con nosotros que merecen ser basificados antes que se infrinja, sin pasar siquiera por bolsa de trabajo, que se estén contratando a compañeros en nuestra institución tan importante como es esta de Seguridad Social. Y porque hay que ser congruentes entre el decir y el hacer. Esta representación sindical, a partir del 1 de mayo, que empezó sus labores con el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE y hoy con nuestros 48 secretarios generales seccionales, finalmente se firmó el acuerdo por el cual los trabajadores que se encuentran registrados en bolsa de trabajo se transparentará esta bolsa en la plataforma del ISSSTE y posteriormente del CENTISSSTE. Esto es un gran logro porque de esa manera podemos saber cuándo vamos en primer lugar y cuándo vamos en el lugar 40. Los uniformes de este año se tienen que licitar con tiempo. No se vale las situaciones irregulares que finalmente hacen que no tengamos los uniformes. Existe una partida para lo mismo, tenemos nosotros que hacer valer esto y contamos con el apoyo del director general y de su equipo de trabajo para que los uniformes de este año se entreguen en tiempo y forma, se hagan las licitaciones y no resulten desiertas como nos dijeron años anteriores en donde ese presupuesto se regresó a Hacienda. Felicidades a todos los trabajadores del ISSSTE. ¡Viva! ¡Viva el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias. Quiero felicitarnos a todos por este día. Sí, este día cumplo 55 años de servicio. Quiero agradecer a nuestra representación sindical que por medio de ellos hemos tenido muchas, muchas satisfacciones para nuestra familia. Muchas gracias a todos y felicidades. Sin duda, la unidad manifiesta aquí y en todos y cada uno de los centros de trabajo permitirá avanzar
con paso seguro, señalando el destino para el bien de esta institución tan noble, que es el ISSSTE, sus trabajadores, el sindicato y sus agremiados. Finalmente, no olvidemos que estos son tiempos de unidad, de esforzarnos todos los días para ayudar en su tarea al ciudadano presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y en esta tarea estoy cierto que cuentan con todo el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE y, por supuesto, del respaldo del licenciado Joel Ayala Almeida, único líder de los trabajadores al servicio del Estado. Ustedes tienen la palabra. Enhorabuena. Gracias. Hoy, desde esta bella sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, reconocemos a mujeres y hombres talentosos, comprometidos, que conforman el personal de todas las áreas que dan vida pública y administrativa. Ustedes que día a día entregan lo mejor de sí para engrandecer esta noble institución. Felicidades. Les dejo un saludo y un reconocimiento del doctor Pedro Centeno, director general de nuestro querido ISSSTE. Doctora, su compromiso para trabajar de la mano y lograr realmente la transformación de este país, como nos lo ha señalado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero por fin decir y reconocer que la labor que ustedes hacen no quedará en vano, y este cierre de administración haremos todo por llegar a que cumplan sus prestaciones al 100%, que tengan el derecho. Es un compromiso de este gobierno. Y es efectivo.